esa es nuestra búsqueda, ¿no? Hacer esos temas fieles, pero sobre todo que sean auténticos para que los escuchen. Al final no dejamos de ser un tributo y está el debate siempre de los tributos, de si los tributos están bien, hacen bien la música o no. Y el tributo no es más que una mutación más de la música, ¿no? Igual que ha sido la era digital o las descargas ahora online, esto es una vuelta de tuerca más y hay que verla pues, con esa oportunidad, ¿no? Que te da sin más, y sobre todo buscamos si hay tributos que sean de calidad, porque al final es una muy buena experiencia y recomendamos el concierto que tenemos muy pronto en Madrid. Hace tiempo que no tocamos en Madrid y queremos preparar algo súper especial para ese día en la sala live. ¿Ustedes han estado involucrados o han leído acerca de esta controversia, de esta contradicción, de estos criterios que se emiten acerca de las bandas tributos? A ver, ¿qué opinión tienen ustedes sobre ello? Si lo han visto, si no. Es inevitable. Las bandas tributo ahora mismo, lo primero, tampoco se ha inventado nada con las bandas tributo. Simplemente hace muchos años, los grupos cuando empezaban, de hecho los Stones, sus dos primeros discos eran un tributo al blues. Y los dos primeros discos de los Stones no firman ningún tema, es un tributo realmente. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo los tributos se han especializado y han salido un montón de bandas, muchísimas. Y la parte buena es que la música tiene que seguir y de esas bandas tributo es fácil arrancar. Enseguida armas un grupo, empiezas a sonar y bueno, tiene su parte buena. También hay un debate de si deben existir, si no, si son unos copiones. Al final no escondemos nada. Tú marcas una línea, tú haces una propuesta escénica de rock and roll de calidad y si es bueno, funciona. Y si no, no hay capaz de demostrarlo. Es igual que una banda de temas propios. Si es una mala banda, pues la gente no irá a verla. Si es buena, pues sí, irá a ver esa banda. Pero al final es un criterio diferente. Y es una vuelta de tuerca de la música. No tiene, no le veo ningún sentido aquí a un tributo. Aquí a un debate contra las bandas tributo. Yo creo que en cualquier disciplina artística puedes crear, puedes interpretar. Puedes inventar un cuadro, puedes copiar un patio, una obra de teatro, puedes crear una obra de teatro, un clásico de Shakespeare y interpretarlo. Esto es un poco lo mismo, estás interpretando los clásicos de la música como el interpretar obras de Beethoven, usar el rock and roll, dentro de nada ya es una música clásica, entre comillas, ¿no? Y así estás interpretando temas clásicos de otros. No estás creando una carrera, pero hay mucha gente que simplemente en su carrera se ha dedicado a interpretar. Esto no quiere decir que el día de mañana no los deje crear, pero ahora mismo estás ahí. Es el siguiente paso. Al final, la música, como te digo, sirve para que muchas bandas den sus primeros conciertos. Y si haces un tributo y tienes la oportunidad de tocar más que con una banda de temas propios, pues eso es tan lícito como no tiene ningún problema. Mucha gente tiene la oportunidad de tocar sus primeros conciertos con bandas tributo y eso es ligeramente futuras bandas de temas propios que darán el relevo a las que hay, pero no es ni mejor ni peor. Al final es una evolución musical, no tiene ningún sentido alimentar un debate en contra de las bandas tributo. Es más, tú tienes un criterio y puedes elegir ir o no ir. Puedes ser un super fan de los Stones y decir yo jamás veo una banda tributo. Puede ser fan de los Stones, es decir, tengo curiosidad, voy, tengo que ir al concierto, pero nosotros te recomendamos que vengas con la mente relajada, sin ninguna idea preconcebida, sin ver a disfrutar del rock and roll, tanto es lo que te gusta, se llame Stones o se llame Beatles. Y eso es un poco la manera de que nosotros nos gustaría que la gente se acercase a vernos, olvidándose de debates, olvidándose de un poco de todo el ruido ese que hay alrededor de los tributos. Y si te gustan los Stones, tienes que venir a verlos. Eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir. Yo me suscribo a vuestro criterio. Hay dos razones. Existen miles de músicos de orquestas sinfónicas que continuamente están tocando canciones de sinfonías y temas de Beethoven, Liszt, Chopin, y nadie le dice nada. El problema es que
siempre en el rock, y sobre todo aquí en España hay un criterio, todo el mundo quiere emitir su criterio. Pero hay otra cosa en el estilo de Pablo. Por ejemplo, yo no me desgasto en algo que no me gusta. Y si no me gustaran las bandas tributo, que a mí que me gusta si lo hacen bien, ¿no? Si es como una buena música, me gusta si está bien hecha. Si no me gustara, no me desgastaba diciendo que sirve o no sirve. Pero vamos a cambiar de tema. Que ya sobre esto, ya habla quien hable, no nosotros. ¿Tienen ustedes, Pablo, alguna grabación, ya que Emilio me había hablado del proyecto de los proyectos, tienen alguna grabación para aquellos que no hayan escuchado el grupo, si quisieran, tienen curiosidad, oye, cómo sonar este grupo? ¿Necesite algo? Rápido.